bienvenidos a nuestro primer programa. En muchas ocasiones aquí en déjate de historias televisión acercamos a personas que han escrito libros y suelen ser personas pues que tienen ya más edad. Pero hoy nos viene a acompañar un periodista que además ha escrito un libro muy interesante que le ha llevado muchos años desde que era un adolescente prácticamente hasta hoy en día, que ya podemos decirle periodista y que trabaja de ello. de momento, como podréis ver ahora, eh, pues ha escrito un libro muy interesante sobre la izquierda de nuestro país reciente. Y sin más dilación, pues voy a presentar a esta persona de la que estoy hablando, que es Sergio Gregory. Bienvenido. Muchas Sergio. gracias, encantado, Teresa. Muchas gracias por acompañarnos. El libro del que estamos hablando es eh, tu primer libro, podríamos primer decir, libro. te podrías estrenar, también podría sí. decir que eres escritor ya, ¿no? prácticamente, bueno, periodista. periodista que escribe libros. ¿no? Periodista que ha escrito un libro. Sí, sí, sí. Ya veremos seis segundos. El libro se llama Tomar Partido como uh -huh. título, luego como subtítulo tendríamos Conversaciones con la Izquierda Transformadora. Es un libro que te ha llevado a escribir desde 2014, ¿no? Para que se enteren los espectadores. Cuenta un poquito cómo ha sido ese proceso. Sí, es un libro de cinco años en los que he tratado de buscar respuestas desde el interior de una izquierda fragmentada. Y bueno, empezó en 2014, justo antes de las elecciones europeas en las que Pablo Iglesias... Eh, presentó Podemos y hasta el, hasta el día de hoy está un poco todo lo que ha ido ocurriendo en estos años ahí plasmado no a través de las voces de los propios protagonistas de esta izquierda no hay 50 entrevistas con distintos dirigentes de la izquierda está representado desde el PC Izquierda Unida eh, Podemos el Partido Socialista incluso PACMA Equo bueno yo creo que están todas las tendencias de la izquierda representadas en este, en este trabajo Quizás es un trabajo que, que no existe, ¿no? Ahora mismo es, podría ser como un libro muy completo sobre la izquierda en nuestro país actual, que no puedes encontrar ese tipo de información en otros sitios, ¿no? Sí, Iñaki Gabelondo, que es el prologuista del, del sí, libro, eso también eso, tenía, sí. me decía que es un documento único y que efectivamente no hay uno como este, ¿no? es un documento tanto a nivel ideológico como periodístico. Pues, único en, en este caso, ¿no? desde 2014 hasta ahora no se ha escrito nada que explique lo que ha ido ocurriendo en la izquierda española, como se explican en esto en este ¿Cómo libro? contactas o cómo llegas a Iñaki y a para que te haga el prólogo del libro? Bueno, pues porque tienes prólogo y epílogo, que el epílogo también, que lo sepan nuestros espectadores, lo ha escrito una periodista. Sí, el epílogo lo hizo Cristina Fallarás, que es la que fue directora del Diario 16, es una periodista también. Tertulia en habitual en, bueno, en tertulias políticas, es una lista también. Con una ideología importante. marcada también, ¿no? Porque bueno, el, decir, ya como que verás... el libro va de la izquierda, ¿no? <laughs> sí, 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 al final somos todos un poco de, del mismo lado, sí. Eh, eh, ¿Cómo te sientes? Porque es un libro de entrevistas uh -huh. y que te escriba el prólogo Iñaki Gabilondo, que a mí me parece que como entrevistador también es, es uh -huh. muy bueno. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de hablar con él, que, que diga que es un documento único? Bueno, pues eh, yo le conocí a ⁇ aquí Gabilondo en un acto de la Academia de la Televisión hace unos años. Sí, porque que lo sepan nuestros espectadores, tú eres académico desde el 2017, puede ser. Efectivamente, desde 2017 soy académico de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y sí, ahí estamos. Pues bueno, le conocí ahí y conseguí pues, que efectivamente aceptar hacer, hacer el prólogo del libro, le mandé el trabajo, lo vio y en unos días me dijo, Oye, mira que que estoy encantado de, de hacer el prólogo, y le gustó el trabajo y, y hasta ahora el prólogo es una entrevista que me hace él, o sea, a modo de prólogo es así como lo hemos llamado, es una entrevista que me hace sobre todo lo que ha ocurrido en la izquierda en este, en este país y un poco analizando también lo que tiene el propio libro. O sea, que podríamos decir que no es que haya 50, sino 51 entrevistas. De alguna forma, ¿no? sí, <laughs> es lo que el, en, el entrevistado en ese caso soy yo, sí. Y... ¿Cómo describirías el libro? Porque aparte de un libro de entrevistas, eh, para que sepan los espectadores qué, qué pueden encontrar, ensayo periodístico también un poco puede ser. Lo que hago es contextualizar lo que ha ido ocurriendo. O sea, no solo doy voz a los protagonistas que ellos mismos cuentan. Bueno, pues lo que ha ido pasando. Desde sus propias voces, ¿no? sus propias experiencias, sino que también intento contextualizar lo que ha ido ocurriendo todos estos años. ¿no? El, el libro está dividido en distintos capítulos: 2014, 2015, 2016, así está, hasta nuestros días. Y hago un contexto en, en cada uno de los capítulos explicando todos los acontecimientos políticos que han ido, que han ido pasando. Que además, incluso yo hace poco lo, lo estaba leyendo y digo, joder, pasó tantas cosas en España en estos años. Y que al final no te acuerdas también, ¿no? porque claro, la inmediatez de la política te lleva también a olvidarte de todo lo que ha ido ocurriendo. Desde la moción de censura hasta ahora, por ejemplo, parece que ha pasado muchísimo tiempo y en realidad no se hace tanto. ¿no? Entonces, un poco he intentado contextualizar y dejar marcado parte de la historia reciente de nuestro país en un documento como este. ¿sí? Que quizás esa parte reciente de la que tú hablas comienza sí. con el 15M, ¿no? Que es, cuando, que es lo que da, pues, un poco paso luego a Podemos, lo que sería. Efectivamente, la antesala de todo lo que ha ocurrido ahora es el, es el 15M. Yo empecé a coger conciencia política también a través de ese movimiento, cuando, cuando cientos de jóvenes salieron a las calles diciendo que, que podía haber un futuro diferente. Y a través del 15M, pues, creo que erosiona un poco todas las estructuras políticas del país. Y es en 2014 donde Podemos, bueno, pues, todo lo que se ha construido a través del 15M, bueno, pues, lo aprovecha a nivel de, de partido. ¿no? Eh, hemos, tenemos un vídeo preparado, promocional, uh -huh. que has hecho tú, sí. que lo has grabado más justo delante de, de, del, del Congreso y de los diputados, que digo, uh -huh. qué mejor manera ¿no? de hablar de política que delante del Congreso, que sí. es donde más se pelean entre ellos. Uh -huh. Así que vamos a, a verlo para que vean también nuestros espectadores, de pues ahora lo van a seguir viendo y escuchando, uh -huh. Pero vamos a ver ese, ese vídeo ahora y volvemos hablando un poquito más del libro. Que vivir significa tomar partido. A los 15 años y en medio de uno de los ciclos políticos más trascendentales de la historia, comencé a entrevistar a los principales líderes de nuestra izquierda. Desde aquellos que por entonces eran emergentes hasta los que siempre estuvieron. Desde aquellos con vocación estatal hasta quienes reclamaban independencia. Desde quienes acudían a las urnas como metodología de cambio hasta quienes entendían la política desde fuera del parlamentarismo. He recogido grabadora en mano debates y reclamos por el marxismo y sus distintas formas, la socialdemocracia, los feminismos, las teorías libertarias. Libertarias, el animalismo, el pacifismo, la ecología. En mi libro, el que empecé con 15 años, Tomar Partido, conversaciones con la izquierda transformadora, he tratado durante estos años de plasmar todos los debates, vivencias y sueños de una izquierda desorientada y valiente, en lo que ahora parece un monumento a un gran sueño, como diría el periodista Iñaki Gabilondo en el prólogo del trabajo. A partir del 1 de abril, en chalaparta.eus, Tomar Partido, 50 conversaciones con los protagonistas de la izquierda. Pues ya han podido ver nuestros espectadores ese vídeo, un minutillo, en el que Sergio contaba, pero empezaba diciendo una palabra que yo se lo he dicho antes de entrar aquí, que a mí me, me pica un mm. poco con esa palabra porque odio, o sea, es una frase que ha sacado de un periodista italiano eh, pues, que se llama Antonio Gramsci y que dice: odio a los indiferentes. Creo que vivir mm. significa tomar partido, ¿no? que tomar partido es lo que da también nombre al libro. Decías tú, me ponías ahí ya la excusa, pero, pero la palabra odio no te resulta ahí un poquillo... Yo creo que no, yo creo que todos tenemos nuestros afectos, nuestras filias y también las cosas que, que odiamos. Creo que odiar no, no tiene que significar en sí algo agresivo como tal. ¿no? Es verdad que el término tiene unas connotaciones evidentes, pero cuando digo que, que odio a los indiferentes y que odio a la indiferencia, a lo que me refiero es que odio a quienes, no, a quienes pasan por la vida sin más, a quienes no piensan. El mundo en el que viven ¿no? y creo que, que es importante odiar, odiar la indiferencia igual que odiamos al egoísmo igual que odiamos a muchas cosas ¿no? creo que, que hay que odiar todo lo que, bueno, lo que es negativo en el desarrollo de la vida de las personas no creo que es algo malo también hay que amar por supuesto creo que una cosa no, no, no contrapone no. la otra bueno aún así no me convence <laughs> con el odio esa palabra sí, yo no la borraría gustado. del diccionario un poco Ajá. bueno siempre en mi casa me han dicho no no odies no digas sí. que odias porque es un sentimiento tan que luego lleva a la, a la... Mm. No a la violencia digo, pero, pero sí que es un es demasiado exagerado bajo mi punto de vista. De esas 50 entrevistas que haces en el libro, eh, entre ellos después pues, están Pablo Iglesias, como no que hemos hablado de él, mm. Juan Manuel Sánchez Gordillo, Willy Toledo, Carlos Bardem, Alberto Garzón. ¿Qué entrevista ver, te voy a hacer dos preguntas? Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál ha sido el personaje más puñetero y cuál ha sido el que más te ha sorprendido para bien? El más puñetero yo creo que ha sido Pablo Iglesias, es verdad que es la primera entrevista en la que yo tenía 15, 16 años. Sí, porque Entonces, decimos, eres del 97, que uh -huh. para que lo sepan también sí. los espectadores, pues si llevas desde 2014 haciéndolo, pues... Era, sí. era un niño, efectivamente. Además, yo ahí pertenecía a una izquierda, que, que lo digo al principio de la entrevista, eh, bueno, pues muy identitaria, Vladimir eh, Ilyich Yulianov la definió muy bien en la enfermedad infantil del izquierdismo, un libro en el que hablaba de esa izquierda infantil, esa izquierda que lo quiere todo ya, que cree en la inmediata. Idealista, ¿no? También. Sí, ciertamente idealista, aunque decíamos que éramos materialistas. Sí, tiene un poco de, de todo eso, ¿no? De, de creer en la revolución como algo, como un acto violento en el que derrocas las estructuras políticas del país y luego, después de esa gran revolución, viene el mundo ideal, ¿no? Sí, yo pertenecía a una izquierda, como digo, muy identitaria, muy poco pragmática y, y yo le. En esa entrevista recuerdo que a Pablo Iglesias le veía como un traidor, era una especie de traidor a la revolución de las purezas. Sí, 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 Pablo Iglesias se me quedaba bastante, se me quedaba bastante se te corto. Se quedaba corto, pues. <laughs> Efectivamente. Y en esa entrevista, pues yo también intentaba leccionar desde mis 15 y 16 años a un profesor de ciencias políticas. quiero <laughs> decir. Que tampoco es muy mayor. Porque... No, no es muy mayor, pero bueno, tiene un recorrido político y sobre todo una formación política sí. que evidentemente no es comparable con la que yo tenía por entonces, ¿no? Entonces es verdad que en esa entrevista pues él me dio duro, él mismo me lo dijo, ¿no? cuando acabó la entrevista me dijo, lo siento mucho pero te tenía que dar, ¿no? o sea, sí. fue bastante condescendiente también con razón, luego estuvimos cenando después de esa entrevista y estuvimos hablando... Ah, cenaste un poco. luego con él. Sí, cenamos juntos y estuvimos hablando un poquito de, de lo que había pasado en esa entrevista y fue curioso, yo creo que eso fue una decisión después también de información política porque me di cuenta también de muchas cosas que, que cuando estás ahí pues quizás has madurado tú durante ese la creación de este libro por supuesto políticamente por supuesto. ¿no? Eh, bueno claro. si dices que pertenecías a esa, a esa izquierda, izquierda tan sí, extremista por así decirlo y ahora sí, bueno, estás yo creo más que más moderado no extre extremista no yo creo que bueno bueno <laughs> <laughs> vale, este, este es un debate yo creo sí. que, que la libertad no es el extremo de nada y yo sí, lo digo, sí. lo digo siempre ahora lo dice mucho Santiago Pascal y Vox no lo de lo de no somos de extrema derecha, somos de extrema necesidad. Es una frase que además le han robado al sindicato andaluz de trabajadores. Sí, eh, bueno, pues yo creo que no que no era extremista, pero sí es verdad que tenía una visión del mundo que no se corresponde con la realidad, que al final para hacer determinadas cosas tienes que aceptar algunas reglas y tienes que trabajar en una correlación de fuerzas constante, sí. ¿no? Quizás seas de la ideología que sea, siempre tienes como que aceptar determinadas cosas que no te van a hacer bien del mundo. Claro, tienes que entender el campo de batalla en el que juegas. Es una cuestión de correlación de fuerzas. ¿no? Siempre Entonces, me has hablado del más puñetero, vamos con, con el que el, te ha sorprendido para bien. El que me ha sorprendido para bien. Bueno, la entrevista con Julián Guita. Julián Guita es un peso pesado de la izquierda, es un tipo pues, con mucha trayectoria, un tipo. Muy sabio, muy, sabio, muy honesto. De... Eh, yo aprendí mucho con esa entrevista. Es una entrevista en la que además tenías que hablar de usted, ¿no? Porque al final estás con una persona. Sí, a la que, que le tampoco es de los que te van a decir, me puedes llamarte tú. Efectivamente, es una persona a la que le tienes que tratar con, con, con más respeto, ¿no? Entonces, yo creo que esa entrevista fue, fue muy importante para mí. La hice también muy, muy joven y aprendí mucho también de esa entrevista. Hablamos un poco del tema de la toma del Palacio de Invierno, que es un concepto que en la izquierda habla de cómo, del momento revolucionario en sí, ¿no? De cómo conseguir llegar al poder. Y, era curioso, yo creo que fue una entrevista que me enriqueció mucho. También una de las últimas entrevistas que hice, Arnaldo Tegui, eh, fue una entrevista muy curiosa, la hicimos en, bueno, en el caserío en el que se hicieron las negociaciones entre ETA y el gobierno español. Entonces fue bastante, bastante interesante también lo, lo que aportó ¿no? de esas negociaciones, el momento, hacer la entrevista justo después de que se hubiera reunido él con José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo sitio, pues fue una oportunidad también para sacar los entresijos de la izquierda Berchález, sacar los entresijos de la política nacional desde su propia... Perspectiva, yo creo que hay entrevistas eh, con mucho contenido. Sí, sí, sí. Y quizás lo que decías, ¿no? que uh -huh. nos creemos que ha pasado mucho tiempo ya desde determinados momentos, pero que a lo uh -huh. mejor han sido apenas tres años, un año, dos ha años. Ha sido muy poquito, muy poquito, sí, sí. Eh, hay una frase que decía que hay tiempos, no malas exactamente, pero básicamente que en momentos de excepción política, como los que hemos vivido en España, pasan tormentas de, de, de actualidad constante que hacen que creamos que ha pasado mucho más tiempo de lo que realmente ha pasado, ¿no? O sea, parece que. Que fue hace mucho cuando abdicó el Rey Juan Carlos y vino Felipe, ¿no? Y en realidad es que no hace tanto, fue en 2014. Sí. ¿Hace mucho que, que estaba aquí Rubalcaba? Pues realmente no, estaba también por entonces, ¿no? Pero como la política española ha cambiado tantísimo y los principales partidos han tenido que rejuvenecer sus perfiles, pues nos encontramos con una situación como, como en la que estamos. Sí, sí. Y um, quizás eh, dentro del libro tú, mm. cuando ya lo terminas, porque bueno, has ido haciendo estas entrevistas durante muchos años y mm. luego acabas eh, recopilándolas en un libro y sí. añadiéndoles contexto a cada una. ¿Qué con, qué, o sea, porque al final es como si fuera un proyecto de fin de grado, hablemos así de cosas Ajá. universitarias, ¿no? Siempre te dicen que tienes que sacar unas conclusiones del, del estudio que has realizado, de, de la información que has Ajá. sacado. ¿Qué conclusiones has sacado tú de, de esa izquierda que analizas en el libro? Yo digo que no existe la izquierda. Después de este libro llegas a tesis. Creo que existen en todo caso las izquierdas, porque son muy diversas, muy plurales. Muy diferentes, la izquierda tiene una. una en maldición. permanente división, quizás, ¿no? Hablábamos antes de entrar, que siempre acaban dividiéndose entre. Efectivamente, partidos. efectivamente. Tenemos tormentas en, en la izquierda de, de eso, maldiciones de, de divisiones permanentes. Ahora en Madrid, por ejemplo, va a haber cuatro listas de partidos que se dicen de izquierdas: que si en Madrid en pie, que si Podemos, luego Ñuño de Rejón por otro lado, con más Madrid. Sí, creo que la izquierda al final eh, tiene permanentemente en sí la. Bueno, pues, la división constante en sus en sus preceptos políticos ¿no? y en los análisis que hacen al final creo que se comparten mucho de los objetivos pero las maneras de cómo llegar a ellos es donde se difieren ¿no? y la izquierda es muy puñetera en eso está muy muy distanciada entre sí en el libro me he dado cuenta de eso ¿no? también ha sido un poco el libro el lugar en el que mucha gente muchos políticos muchos activistas bueno pues hablaba muy mal de otros o sea yo cuando cuando lees el libro te das cuenta de que Beatriz Talegón legón habla de otro de los entrevistados de que de Pablo Iglesias le mencionan... Se te van juntando. Claro, se van insultando entre sí. Ves también ahí las propias divisiones que hay en la izquierda y, y escuchas a uno y dices, joder, este me ha convencido, lo que me ha dicho tiene, tiene mucho sentido. Pero luego escuchas al otro y dices, joder, es que también, es que lo que dice también tiene mucho sentido y a lo mejor es una contradicción con lo anterior. ¿no? Esto pasaba también dentro de los feminismos, que intento plasmar en el libro, pues están quienes tienen teorías abolicionistas respecto a la prostitución y la pornografía y luego quienes, quienes no, quienes creen que la prostitución se tiene que regular. Eh, hay muchos debates en el libro. Creo que se tratan muchísimos temas que son muy difíciles de condensar, por eso el sí, libro porque tiene. Porque quizás no, no trata solo de temas mm. políticos, ¿no? sino que también trata de temas sociales, de todo tipo de, claro. de, de ideologías y de pensamientos, pero de la izquierda. Sí, eh, asociados a la izquierda, pero es verdad que el libro no es en sí mismo de la izquierda como tal, ¿no? Claro. Hay muchísimos debates. Es más, seguro que alguien te ha criticado siendo de la izquierda, te ha dicho, uy, un poco de izquierda es este libro, Sí, amigo, me, ¿no? me ha, ha, ha pasado ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, eso es algo a lo que te tienes que acostumbrar, ¿no? Sí, los, la los crítica trolls, siempre va... Los trolls te los trolls se encuentras por todas partes y yo, yo fui de esos, entonces como yo mismo estuve en esas <laughs> posiciones, digo, oye, pues a lo mejor les puedo comprender, también les trato con cierta condescendencia, como se le trató a mí en, en aquel <laughs> momento... Pero sí, yo creo que el libro no se le puede hacer, bueno, no se le puede abusar de que no sea plural, porque hay de todo. O sea, hay de todo. desde socialdemócratas hasta marxistas, desde pacifistas, hasta ecologistas y animalistas, ¿no? O sea, es que todas las tendencias que tiene la izquierda, salvo a lo mejor el trotskismo, están en el libro representadas. Entonces no creo que, que se pueda decir que no sea plural. Son conversaciones mm. que a veces han tenido, has hablado con ellos, con esos entrevistados, hasta tres horas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de transcripción? Porque tú las hacías en vídeo, que mmm, vamos a, a... también a que nos conozcan nuestros espectadores, porque ya nos quedamos al final <laughs> sin tiempo hablando del libro. Tú lanzaste, ahora está un poquito más parado, pero sí. tienes un proyecto que se llama Furor TV, uh -huh. que es una televisión online, y bueno, es como si fueras compañero nuestro de, 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 televisión. de, de televisión local, por así uh -huh. decirlo, ¿no? La tuya no se emite como tal en la TDT, pero sí que online, uh -huh. y... Quizás hacías, pues, en, dentro de lo que era el inicio de ese proyecto, estas entrevistas, pero ¿cómo acabas pasando las de la tele al libro, etcétera? Sí, yo empecé las entrevistas estas del libro en un proyecto que en, es, en aquel momento se llamaba Furor Blog, ahora se llama Furor Televisión, y era, pues, un proyecto de comunicación en el que yo solo, pues, con una cámara cogía y entrevistaba a la gente, ya no tanto con una vocación periodística al principio, sino más bien para saciar mis propias dudas. O sea, yo pertenezco para a esa aprender, izquierda. Para aprender, ¿no? Claro, claro yo pertenezco, pertenezco a esa izquierda y quería, bueno, pues, conocer los entresijos que había dentro, ¿no? todo aquello que hace que nos dividamos constantemente, todo aquello por lo que nos peleamos, quería saber qué es lo que ocurría. ¿no? Yo era un chaval inquieto y empecé a entrevistar a toda esta gente y luego el proyecto se convirtió en Furor de Televisión cuando cuando bueno, cuando bueno, me di cuenta que ya tenía muchos compañeros que se dedicaban al diseño gráfico, a la realización audiovisual y dije, oye, ¿por qué no aprovechamos eh, bueno, pues que ya tenemos una estructura creada, que ya hay gente que nos ve y que consume nuestros contenidos en Internet para hacer que esto sea un proyecto de televisión, un proyecto periodístico? Y efectivamente a través del proyecto Impulsa eh, empezamos a, a conseguir algo de financiación con lo que montamos una televisión y mucha gente a través de internet nos dijo: Oye, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo colaborar con vosotros? Entonces se hizo Furor Televisión. Antes mencionabas el, el tema del, del vídeo promocional de un minuto sí. que hemos visto. El vídeo, por ejemplo, lo hizo Valesca Films, que es, que es Melo, un rapero y además. Eh, bueno, biólogo, profesor de biología, el tío es muy polivalente. Sí, eh, combinación. Y, sí, también se dedica a la edición de vídeo, eh, hace videoclips, etcétera, etcétera. Y este chico, por ejemplo, pues fue uno de los que diseñó el logotipo de él, del, del canal, ¿no? de la televisión, el que participó al principio más más que el resto. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía muchos amigos que al final tenían inquietudes muy similares a las mías y dije, vamos a hacer esto algo, algo más grande. Y comenzasteis ahí Furor Televisión, que bueno, lo que sí. hemos dicho ahora, como tú estás en mil proyectos, entre ellos tres documentales. Sí. Eh, pues lo tenéis un poco parado, pero los espectadores pueden acceder al contenido que habéis realizado hasta ahora, incluso continuáis, ¿no? En ello. Sí, nos, nuestra página web es www.furor.tv y si no, en YouTube, buscando Furor TV, puedes encontrar la, la televisión, Furor Televisión, y acceder a todos nuestros contenidos. Y es verdad que estamos parados ahora, porque hemos trabajado, en, como decías antes, en tres documentales, estuvimos en Rusia rodando un documental, no te bueno, me escapas de la ideología. Sí. De bueno, Rusia, ¿eh? Rusia al final gobierna un partido conservador. ¿no? Al final sí, es un poco... sí, sí. Putin. Sí, en, en teoría es, es, conservador. es de <laughs> Sí, sí. Bueno, con el tema de la homosexualidad, por ejemplo, hay muchas polémicas ¿no? sí. respecto de ello. Sí, al final queríamos Hasta ver. Que Rusia-Cuba. Es... Rusia-Cuba, ahora volvemos a Cuba el 6 de mayo. Dentro sí, de sí. poco Corea del Norte. No. Ojalá, ya me encantaría conocer la incógnita de ese, de ese país. Sí, sí, sí. Quizás eh, lo que decías, ¿has evolucionado tú a la vez que has ido haciendo estas entrevistas? Uh -huh. ¿En qué punto te, te ves a tu ideología? Porque decías que al principio estabas pues en una, una ideología pues, más de adolescente, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo sigo siendo marxista, yo lo digo, lo digo siempre, soy periodista sobre todo, y fundamentalmente y yo siempre digo que me reflejo en John Reed John Reed es un periodista que toma partido es un periodista que reconoce cuáles son sus posiciones de hecho yo hago una defensa del periodismo situado de que, de que se diga al espectador de qué posiciones partes que esto no significa en ningún momento digamos sí, en, en vuestra, perdona que te interrumpa, sí. en vuestra web eh, decís que en Furor Televisión, uh -huh. decís que vuestro lema principal es el de no hacer periodismo para el pueblo, sino ser pueblo haciendo periodismo, ser pueblo haciendo periodismo. ay, no sé qué pensar <laughs> del lema con eso, nosotros no nos referimos a que todo el mundo pueda ser periodista. Eso es lo que, lo que a veces se confunde. Eh, sí. Claro, yo no digo eso. Yo, cuando digo que somos pueblo haciendo periodismo, me refiero a que no estamos en un púlpito alejados de la gente, sino que somos gente que sufre los mismos problemas que ellos. Creo que a veces ha pasado con el periodismo que la gente ha entendido que aquellos que salen en la tele viven en una viven unas realidades que no vive la gente de a pie. Lo mismo que pasaba con los políticos. ¿no? Al final, España es uno de los países de toda Europa con los que menos gente confía en los medios de comunicación. Entonces. Creo que eso era importante destacarlo. Oye, nosotros somos periodistas, entendemos la comunicación y la hemos estudiado. Creo que la formación es muy importante en un periodista, pero evidentemente pertenecemos a esa, a esa masa de gente que tiene dudas, inquietudes y que quiere consumir televisión. ¿no? Quizás pudiera haber un proyecto futuro que fuera conversaciones con la derecha en vez de. Yo estaría encantado, ya lo tomar he dicho Tomar partido en vez de. En, tomar partido dos, <laughs> conversaciones sí. con la derecha. Yo estaría encantado, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que a mí me enriquece más hablar con personas que no piensan como yo, porque seguro que yo puedo aprender y que ellos pueden aprender también de lo que, de lo que yo diga, entonces yo estaré encantado de entrevistar a, a la derecha española. Y lo que no sé si ellos van a prestar, pero vamos, yo entrevistaría a Albert Rivera y a muchos otros políticos, encantado y les preguntaría. Bueno, Albert están. Rivera no sabemos muy bien si es derecha, izquierda, Es de o lo que es... haga falta. Yo creo que Albert Rivera es de lo que haga falta y de lo que toque. Sí, de, de lo que de, manden según... desde arriba. Decía Santiago Abascal La Veleta, yo ya no sé qué pensar de sus comentarios, pero la verdad es que Veleta un poco puede que sí que ahí tenga un poco de razón. pero... Eh, quería decirte también, para finalizar ya la ¿Sí? entrevista, eh, dentro de, de los proyectos, del futuro, cómo, ¿qué es lo que te ves haciendo ahora? Yo soy periodista y fundamentalmente me viendo, me veo presentando programas de televisión, es una cosa que me gusta mucho. Me apasiona el periodismo de investigación también, el periodismo documental. Eh, a mí me encantaría poder conjugar digamos mi vocación periodística también con, con todo ello, no dedicarme a la comunicación, pero también teniendo un pie bueno pues la movilización social. Yo no puedo dejar de, de recordar de dónde vengo, tengo posiciones evidentemente de izquierdas y cuando, cuando hago periodismo lo hago también con la intención de transformar la realidad. Yo lo digo siempre, no, no soy un periodista imparcial ni neutral. Pero lo que voy a hacer es siempre veraz, aunque, aunque me duela y aunque me afecte, y aunque sea bueno, aunque haga un periodismo incómodo también con la gente que se supone que me representa, al final soy periodista y tengo que contar lo que ocurre. ¿no? Y por último, ya la última uh -huh. pregunta, esta más puñetera, por así <laughs> decirlo, voy a ser me un encanta. poco Pablo Iglesias. Sí. <laughs> eh, te quería hacer una pregunta, porque has hablado que, bueno, has entrevistado a Arna Arna Arnaldo Tegui Ajá. y otros personajes, pues que son un poco con. hay un poco de controversia alrededor sí. de ellos, ¿no? Porque Arnaldo Tegui, pues. Ha sido juzgado por lo que ha sido juzgado. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo te sientes entrevistando a personas que a lo mejor estaban fuera de lo legal, por así decirlo? Bueno, Arnaldo ¿es Tejista está? está dentro de lo legal. De hecho, bueno, hace poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado. Había... A día de hoy está dentro de lo legal. Hace muy poquito o era diputado, o sea, ha tenido ha tenido siempre siempre un pie en la, en la legalidad. Es verdad que el conflicto vasco es una cosa pues bueno muy dolorosa en nuestro país que todavía tiene heridas. Eh, bueno, sin separar, sin sí. cicatrizar, creo que ha sido bueno, una experiencia de terrorismo terrible en nuestro país, por las dos partes, tanto el terrorismo de Estado como, como el de ETA. Y, y creo que Arnaldo Tegui m, hay que agradecerle la mediación que hizo para intentar acabar con este conflicto. ¿no? De hecho, lo que me comentabas antes del juicio por el que fue condenado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que sufrió un, su, un juicio injusto. Ha salido hace, hace unos pocos meses, ¿no? Sí, pero es que el tribunal. <laughs> que hubo una jueza <laughs> imparcial. No creo bueno. que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sea precisamente de izquierdas o, o marxista bueno. o tenga algunas connotaciones. <laughs> Pero bueno, eso da para un debate, un debate largo. Sí. sí. Pues muchas gracias, Sergio Gregory, uh -huh. por estar con nosotros. Y nada, bueno, nosotros hemos tenido en el programa también a un compañero que hizo un libro más de derechas, este es más de izquierdas. Demostramos uh -huh. que también somos imparciales en esta televisión y que, evidentemente, nos gusta el contenido de calidad, porque a pesar de que a lo mejor sea una ideología que yo no apoye tanto, ya me mojo yo también. <laughs> eh, sí, que es cierto que conseguir hacer 50 entrevistas a personajes en los momentos en los que los has hecho, porque. Ya no es hacer la entrevista pues, a Pablo Iglesias o a Arnaldo Tegui o a quien sea, uh -huh. sino en el momento preciso en el que has hecho esa entrevista, que es cuando han formado más parte a lo mejor quizá en la historia reciente de nuestro país. Así que muchas gracias por estar con nosotros, te deseamos lo mejor con ese libro, que tomen nota nuestros espectadores, se llama Tomar Partido, conversaciones con la izquierda transformadora, escrito por Sergio Gregory, Marugán también, <laughs> que nuestra compañera Diana Marugán es tu hermana y además sois todos muy buenos trabajadores, uh -huh. tu madre también, tu padre también, pues nada que decirte, que muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias a con ti, nosotros. Teresa, y a Déjate Historias Televisión por darme este espacio. Así que siempre encantado, puede hablar en lo que haga falta. Y muchas gracias a todos ustedes por ver esta televisión. Ya saben, también nuestro compañero Sergio Gregory tiene la suya online que se llama Furor Televisión y pueden acceder, pues ya que es online, vía web. Así que nada, aquí eh, estamos en nuestro primer programa. Les vemos mañana con mucho más contenido.